¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver un truco muy chévere. Vamos a activar el simulador de cabina de la Boss M80. Así que si quieren ver este video, este truco, este tip, va a ser muy corto, muy productivo para el sonido de esta pedalera. Así que quédense y nos vemos en un próximo... nos vemos en este video ya a continuación, ahorita ya. Listo amigos, les voy entonces a mostrar el truco de este pedal. Es súper sencillo, lo que vamos a hacer es activarle el simulador de cabina. Sí, como tal, ustedes pueden ver que este pedal trae preamps, pero no trae un simulador de cabina, como por ejemplo pedaleras de alta gama, como la Line 6 Helix y varias que traen simuladores de cabina. Esta lo trae solo una, un simulador de cabina, pero es súper bueno, súper chévere, y lo vamos a ver en este video. Lo único que necesitamos es un plug de estos. Sí. Yo lo que hice fue quitar este plug al de los audífonos de mi celular que se habían dañado. Simplemente lo corté y lo vamos a colocar acá donde dice Rec Out Phones, en la parte de atrás, y lo colocamos ahí. ¿Sí? Tiene que estar ahí colocado. Ahora, vamos a ver algunos riffs que voy a hacer, algunas canciones con él y sin él. Entonces, sin él, voy a tocar un clean. Vamos a quitar el delay, un overdrive, y les voy a mostrar cómo suena con. Aquí está, lo vamos a activar, simulador de cabina. Clean. Si se dan cuenta, suena más definido. O sea, la verdad es súper genial. Voy a colocar el overdrive. Voy a hacer el riff de alguna canción. Le voy a activar un delay. Sonaré así. Con el simulador. Voy a hacer otro riff con... sin... Si se dan cuenta, es un sonido diferente. Vamos a intentar con otro sonido, digamos un sonido metal, ¿sí? Que aquí lo tengo acá. Entonces, sin. Con. Otro riff. Con. Bien, vamos por último a intentar un tipo de solo con sonar así. Sin.
Si se dan cuenta, esto es un tip muy útil, muy chévere que tiene escondido la Boss M80. Sin embargo, en el manual también está para que vayan y lo chequen. Simplemente es colocar esto acá en esta parte donde dice Rec Out Fonts y listo. Listo amigos, espero les haya servido este video, les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales que aquí abajo están apareciendo y ya pronto vamos a llegar a los 100,000 suscriptores, así que comparte este video a varios de tus amigos y varias de las personas que tengan esta grandiosa pedalera. Así que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.